El día de hoy vamos a ver lo que es las oportunidades en el tema de exportación de servicios. Solo para darles un pequeño preámbulo, quien les habla ha trabajado en el Departamento de Exportación de Servicios por un periodo de 2 años, ¿no? En esta área hemos aprendido bastante lo que es la exportación de servicios y actualmente me dedico a lo que es inteligencia comercial. Para comenzar, necesito hablar un poco de mi dirección de exportaciones, solo para estar alineados. Para ahí los voy a llevar poco a poco al tema de oportunidades. En el plan 2015, la Dirección de Promoción de las Exportaciones tiene como objetivo principal trabajar con las pymes exportadoras, ver el tema de internacionalización, apoyar a la facilitación del comercio y preocuparse por los programas de desarrollo exportador. El objetivo, finalmente, viene a ser contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las exportaciones con valor agregado. ¿Y cómo lo piensa hacer? Lo piensa hacer a través de 3 estrategias. Identificación y difusión de oportunidades comerciales, lo cual vamos a conversar el día de hoy. Internacionalización de empresas a través de herramientas de promoción comercial, las cuales se las voy a presentar. Y el fortalecimiento de capacidades de las empresas exportadoras, pymes y regiones, lo cual también lo voy a presentar a nivel exportación de servicios. La Dirección de Promoción de las Exportaciones tiene diferentes instrumentos. Estos son las ferias internacionales, las ferias nacionales, las misiones comerciales, las ruedas y negocios y macroruedas regionales y los encuentros empresariales. Las ferias internacionales, en realidad, lo que nos va a permitir hacer es ver cómo se está moviendo, prospectar un poco las tendencias del mercado y, quién sabe, poder cerrar alguna compra o venta internacional. Las ferias nacionales también tienen la misma lógica, pero son inversas. Es decir, en vez de que nosotros, como exportadores, vayamos a otros países, los compradores internacionales nos terminan visitando. Para este caso, en el tema de vestimenta, tenemos el Perú Moda. Las misiones comerciales son las visitas que nosotros hacemos a los empresarios en otros mercados. Digamos que yo soy un empresario del centro de contacto, soy un empresario de franquicias o soy un empresario de salud. Entonces, yo visito un país, ya sea Chile, Colombia, México. Y cuando los visito, lo que hacen las misiones comerciales me permiten contactarme directamente con el CEO, con el gerente comercial o con el gerente que esté a cargo para poder hablar de algún tipo de negociación que nos pueda interesar más adelante. Las ruedas de negocio y macroruedas regionales básicamente se centran en lo que son las agendas de negocio. Una agenda de negocio significa que yo comienzo a contactarme con 10 o 20 empresas, no a la vez, sino en un horario, en una agenda, en el cual comienzo a intercambiar intereses y necesidades con ellos. Y finalmente, los encuentros empresariales, que normalmente los llevamos con la CAN, con la LADI y con la Alianza del Pacífico, es una mezcla entre varios países, ¿no? Nos encontramos países de Colombia, México, Ecuador en un solo evento y tratamos de hacer conocer tanto nuestra oferta como nuestra demanda. Eso es lo que vemos en la Dirección de Promoción de las Exportaciones, algunas herramientas que ya se las he comentado. En el tema de exportación de servicios voy a ir detallándoles poco a poco. Voy a tratar de ser un poco didáctico, espero no ser aburrido, pero de esta sesión en realidad ustedes van a saber más de exportación de servicios que yo mismo. Primero, les hablo de los servicios. El Perú está compuesto por diferentes PBIs y nosotros hemos hecho acá una desagregación del PBI de servicios, manufacturas, agricultura, pesca, minería y otros. Nosotros podemos decir que en los últimos 65 años el sector servicios ha aportado bastante a nivel nacional. Lo pueden ver por las diferentes cifras manejadas desde 1950 hasta el 2014, 60%. Ahora, si no creen que esas cifras son ciertas, y esta es la fuente, el BCR, les muestro la fuente de Produce. Produce dice que en el año 2013 los principales sectores productivos de la región Lima fueron servicios, 56%. Nuevamente, Lima es un mercado
totalmente focalizado en el tema de servicios. Si no me creen, podemos ir a las provincias. Arequipa, en el 2013 Arequipa, el sector servicios representó el 33%, más que la minería. Puedo ir bajando a cada una de las provincias del Perú y les puedo decir que el sector servicios en realidad sí representa lo que estamos identificando en el PBI. En el plan 2015, ¿hacia dónde vamos en la exportación de servicios? Pues les contaré un poco. El Departamento de Exportación de Servicios no trabaja con todas las empresas a nivel nacional, sino que trabaja con un grupo de empresas. Las identifica como una cartera de clientes. Esta cartera de clientes le permite saber qué debe priorizar y qué podría comenzar a sacar como nuevos servicios y como nuevos productos. Con las empresas que trabaja actualmente, ya factura 370 millones de dólares, con la cantidad de empresas que maneja. Y podría llegar al 2015 a los 428 millones de dólares. Ahora, a pesar de que la crisis internacional, a pesar de que las exportaciones y las importaciones están bajando, el sector servicios sigue siendo positivo y pujante. Voy a bajar un poco al tema más estadístico, aunque yo sé que esto puede ser un poco aburrido para ustedes. En el tema estadístico, muchos hablamos de la ley de exportación de servicios. Ustedes han escuchado sobre la ley de exportación de servicios, era una ley que se promovió, la 29.646, que en un momento nos estaba ayudando a fomentar el comercio de servicios. Nosotros hicimos el análisis con el apoyo de Maximice y identificamos qué pasaría si la ley siguiera vigente y qué pasaría si la ley no siguiera vigente. Lo positivo de todo, a pesar de que las cifras siguen siendo alentadoras, 10 mil millones, 11 mil millones, 18 mil millones, como lo vamos a decir mucho más adelante, con la ley y sin la ley, nosotros seguimos avanzando en la exportación de servicios de manera positiva. Ahora, ¿cuáles son los factores determinantes de la decisión para ser un exportador de servicios? Los factores determinantes para ser un exportador de servicios va a depender en realidad de qué sector yo pertenezco. Normalmente el servicio, como ustedes lo conocen, es un tema intangible. ¿Cómo vendo yo un servicio? ¿Cómo llego al público? ¿Cómo me hago conocer? ¿Cómo tangibilizo mi propuesta de valor? Los diferentes sectores que nosotros o líneas que manejamos, que son consultoría, arquitectura, ingeniería, publicidad, ensayo, software, nos indican que normalmente funcionan en base a recomendaciones. Son las recomendaciones en realidad las que nos van a ayudar a seguir promocionando y vendiendo más de nuestros servicios. Luego de eso, también tenemos un tema resaltante con lo que son las contrataciones públicas internacionales, las búsquedas de clientes en el exterior y otros factores adicionales. Los principales mercados de destino de la exportación de servicios va a depender de qué servicio yo tengo. Si yo tengo un servicio de consultoría, mi enfoque va a ser en el mercado de Colombia y Estados Unidos. Si tengo un servicio de arquitectura e ingeniería, va a ser Chile y Estados Unidos. Si tengo un servicio de publicidad y diseño gráfico, va a ser Estados Unidos y Ecuador. En realidad, muchas de las cuestiones acá que voy a comenzar a decirles van a parecer que se están repitiendo, pero son una realidad. Nosotros, en el sector servicios, estamos muy focalizados en lo que es el mercado regional y, de alguna manera, también en el mercado de Estados Unidos. Son nuestros dos mercados foco. ¿Cuáles son las principales actividades de los demandantes de la exportación de servicios? Si yo me dedico a consultoría, digamos, ya sea de marketing, ya sea de recursos humanos, ya sea de logística, los principales contratantes de mis servicios van a ser el sector comercio y el sector manufacturas. En lo que es arquitectura e ingeniería va a ser minería y construcción. En lo que es BPO va a ser telecomunicaciones, banca y comercio. En lo que es desarrollo de software va a ser comercio, banca y manufacturas y telecomunicaciones. Cada uno, en realidad, si se van dando cuenta, cada línea, cada sector tiene una prioridad por cada mercado y por cada industria que opera. Mientras que el sector software trata de atender el tema de telecomunicaciones, banca, manufacturas, el sector BPO también lo acompaña directa o indirectamente. En el plan 2015, lo que nosotros hemos tratado de buscar o anexar es comenzar a priorizar ciertos mercados regionales y ciertos mercados internacionales. Para las soluciones tecnológicas, las hemos separado en dos, lo que son software y lo que es entretenimiento.
En lo que es software como tal, hemos priorizado ya sea Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Huánuco y Lima, porque encontramos ahí una oferta exportable. En lo que son mercados internacionales, tenemos Estados Unidos, Panamá, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia. Los servicios empresariales. Yo sé que esta es una conversación en realidad, y discúlpenme por el tema de la presentación. Es una presentación de mí hacia ustedes y no les permito un poco interactuar, ¿no? Voy a tratar de ser un poco más didáctico. Sobre los servicios empresariales, nosotros tenemos servicios a la minería. No sé si han escuchado de los servicios a la minería. Nosotros en realidad somos un país minero por naturaleza. Y hay diferentes empresas que en realidad no trabajan en el tema de la minería. Es decir, no soy una minera, por así decirlo, sino que soy un proveedor de servicios mineros. Una de las empresas más conocidas es San Martín Contratistas, por ejemplo. Ellos no tienen ningún producto, no tienen ninguna mina, pero brindan servicios a la minería. ¿Cuánto pueden ganar o cuánto pueden facturar? Depende de qué tan grande sea la mina y qué tan especializado yo sea con respecto a los minerales que está trabajando esta mina. En el tema de centros de contacto, que son también centros de servicios empresariales, tengo diferentes mercados, ya sea Panamá, Bolivia. Y a nivel local, La Libertad y Arequipa. Me voy a detener un poco sobre centros de contacto. No sé si alguna vez ustedes han recibido alguna llamada, ¿no? Les quieren vender algún paquete telefónico, les quieren vender o hacer una cobranza a ustedes, ya sea por pago de servicios, por pago de tarjetas de crédito. Pues los centros de contacto están muy amarrados a este tema. Están muy conectados y definitivamente hay un beneficio de por medio. Los que trabajan en centros de contacto en realidad lo que buscan es trabajar bajo la optimización. Es decir, no me conviene a mí llamar a una persona y esperar 2 o 3 minutos para volver a llamar a otra persona. Todo esto está sistematizado. Por lo tanto, cuando yo ya acabo una llamada, aparece una llamada inmediatamente que yo tengo que comenzar a seguir atendiendo. Es un trabajo en realidad muy duro. El tema de ingeniería en consultoría. Básicamente nos centramos en la región Lima y tenemos como mercados Panamá, Colombia y Ecuador. De repente la ingeniería de consultoría no les suena muy conocido porque son empresas de un mercado muy nicho. La ingeniería de consultoría son aquellas empresas que se dedican a la supervisión y diseño de infraestructura. Digamos, si yo quisiera una empresa que me diseñe un aeropuerto, me diseñe un canal, me diseñe redes de telecomunicaciones o ya sean carreteras, pues una empresa de ingeniería en consultoría lo va a hacer. Y no solo lo hace acá en Lima, sino que también lo hace internacionalmente, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en economías que son semejantes y similares a la nuestra. Los servicios culturales. Bueno, no simplemente vendemos servicios de consultoría, también hay servicios culturales, como es el sector editorial y la industria gráfica. El sector editorial, bueno, poco a poco en el Perú hemos ido ganando mayor campo, poco a poco se está dando una lectura más intensiva, poco a poco ya son los diarios los que nosotros comenzamos a leer, ya sea El Comercio, ya sea Trome, ya sea Perú 21, pero el sector editorial no simplemente se dedica al tema de prensa, sino que también ve el tema de contenidos, el tema de libros, digamos la Divina Comedia, digamos 100 años de soledad, son libros que en realidad comienzan a venderse y estos van a tener impulsos dependiendo de qué autor esté promocionándose. La industria gráfica, por el otro lado, que es una buena compañía del sector editorial, se dedica a la impresión, es decir, yo puedo tener las guías telefónicas, imprimir las guías telefónicas puede ser un gran negocio en grandes cantidades, definitivamente somos grandes proveedores de Canadá y de México, pero también puedo comenzar a imprimir a demanda, es decir, no necesito imprimir 100 libros o 5.000 libros, sino que puedo imprimir el libro cada vez que un comprador lo necesita. Para esto obviamente hay que tener mucha implementación tecnológica. Los otros servicios que en realidad les va a sonar muy amigables y muy conocidos son el tema de franquicias. El tema de franquicias lo pueden ver a nivel regional y a nivel mercados internacionales. No sé si les suena Segundo Muelle, Pardos, La Caravana. Son diferentes marcas que han comenzado a sonar en el mercado y no solo están acá en Perú, sino que también están en otros países. Es decir, mañana más tarde nos toca visitar Panamá, nos toca visitar Estados Unidos, pues vamos a encontrar nuestras franquicias en esos mercados. La salud electiva. La salud electiva en realidad
ha ido transformándose en el tiempo. Depende en realidad si estamos hablando de servicios de salud electiva que se atienden en frontera o son servicios de salud electiva que se atienden acá en Lima o en algunas ciudades principales. Por ejemplo, a nivel odontológico, los servicios se dan en Chile, perdón, en Tacna, y a nivel cirugías cosméticas, cirugías plásticas, se dan acá en Lima y en algunas regiones. Eso ha sido la exportación de servicios a grandes rasgos. Todavía no les he hablado de las oportunidades, pero los he puesto en un contexto. Lo primero que les he hablado es lo que hacemos nosotros como Dirección de Promoción de las Exportaciones y lo segundo que les he dicho es más o menos qué impacto tiene el sector servicios y de qué manera la exportación de servicios ha ido avanzando en nuestro mercado. La exportación de servicios, actualmente aún sigue siendo tratado como un programa, pero que poco a poco está tomando fuerza y está tomando forma para ser un sector que en realidad debería ser promocionado. Nosotros como PromPerú lo promocionamos día a día. Voy a ir un poquito más arriba. No voy a hablar de lo que es Perú o el mercado internacional, sino voy a hablar de lo que son convenios internacionales. La OMC. La OMC, para aquellos que exportan mercancías, se les hace muy conocido. Para los que manejamos el tema de servicios, pues se nos hace muy poco conocido. Pero sin embargo, es bueno conocerla porque poco a poco entendemos realmente qué tipo de servicio comenzamos o podemos proveer. La primera pregunta que nos hacemos cuando vemos el tema de servicios es: ¿qué es un servicio? ¿No? Es un resultado intangible, es algo que no lo puedo palpar, no lo siento, no lo veo. En el tema productivo yo puedo ver que pueden salir los bienes, ¿no? Puede ser una gaseosa, puede ser un producto agrícola, puede ser una vestimenta, pero a nivel servicios no es muy fácil saber de qué manera el servicio se puede tangibilizar. Pero ambos, en realidad, tanto el producto como el servicio, tratan de responder a una necesidad del consumidor, ¿no? Tratan de conocer a este consumidor y tratan de darle lo que él realmente está buscando. Ahora, ¿es bueno producir bienes? ¿Es bueno producir servicios? En realidad va a depender de mi modelo de negocio y va a depender de qué tan maduro y qué tan consolidado yo me encuentre. En los servicios, cuando hablamos de la OMC, los servicios no aplican aranceles. Cuando ustedes hablan de mercancías, ustedes hablan del ad valorem, hablan en realidad del ad valorem, pero cuando hablamos de servicios, no hay un ad valorem de por medio. Es decir, voy a pagar 6, voy a pagar 4, voy a pagar 11. No existe. En realidad, es como si estuviera liberado. Sin embargo, hay ciertas regulaciones y ciertas restricciones que se dan en este tipo de comercio. Para los bienes son los aranceles y para los servicios son las restricciones en regulaciones. Vamos a verlo un poco más adelante. En realidad, ya sea para bienes o ya sea para servicios, siempre va a haber una protección hacia el mercado local, ¿no? No sé si escucharon en algún momento, cómprale al Perú, ¿no? Era una idea en que nosotros queríamos proteger nuestra industria. En el mercado de Estados Unidos le dijeron buy USA, ¿no? Querían proteger su industria, querían que compren americano. Buy Canada, también quieren proteger su industria, quieren proteger a sus productos y a sus industriales, ¿no? Los servicios nos dan una interacción directa entre productores y consumidores. No son almacenables. Yo no puedo almacenar servicios. ¿O sí? En realidad va a depender. Esa es una de las cosas interesantes de los servicios. Mientras que una llamada de un centro de contacto no puede ser almacenable, un software sí podría ser almacenable en un servidor. Mientras que leerle las manos a ustedes no puede ser almacenable, ¿no? Ustedes me llaman y yo les leo las manos, ese es un servicio. El que ustedes me hagan, por ejemplo, un estudio, una identificación de mercado, una consultoría, ese sí puede ser tangibilizable en un documento. Entonces, el comercio de servicios se desarrolla de manera distinta. Puede ser un servicio totalmente puro, ¿no? Como es el caso de la lectura de las manos, o puede ser un servicio mixto o un servicio totalmente combinado con el tema de productos. En la OMC se reconocen
cuatro modos de suministro de la exportación de servicios. Voy a tratar siempre de hablar en analogía para ubicarlos. Ustedes saben que cuando hablamos de mercancías, hablamos de Incoterms, ¿verdad? O sea, ustedes manejan sus 11 Incoterms, versión 2010, totalmente tranquilos, saben de quién es la responsabilidad, de quiénes son los riesgos. Pues en el tema de servicios, no funciona casi con la misma lógica, no tiene 11, tiene 4. Se enfoca directamente en el aprovisionamiento del servicio más que en la entrega de un bien o de una responsabilidad o de un riesgo. Tenemos cuatro modos: el comercio transfronterizo, el comercio en el exterior, la presencia comercial y la presencia de personas naturales. Voy a desarrollar cada uno de ellos y van a ver que en realidad es muy simpático conocer el tema de servicios. El primer comercio transfronterizo es de un territorio de un miembro al territorio de otro miembro. Es decir, yo como país productor del servicio cruzo la frontera y entrego el servicio a un consumidor. Ahora, esta frontera no es una frontera real. La frontera yo la puedo pasar tecnológicamente. Imagínate que yo estoy desarrollando un diseño arquitectónico. Tengo mi diseño, lo ploteo, lo puedo hasta shippear, lo subo a la nube y entrego el servicio a la otra parte, ya sea Estados Unidos, ya sea Canadá, ya sea Colombia. Es decir, no he tenido que trasladarme, simplemente he desarrollado mis servicios acá localmente. También puede ser una consultoría, hago una consultoría sobre el mercado peruano, cómo está el mercado peruano, cómo está el consumidor peruano. Le preparo la consultoría, digamos, a Coca-Cola en Canadá, ¿no? Armo el expediente y se lo envío digitalmente. ¿Pasé la frontera? Sí, pero es una frontera imaginaria. Eso es lo bueno del comercio transfronterizo en el modo 1. No tengo que cruzar una frontera real. Yo puedo generarme mi propia forma de entrega. Acá están, por ejemplo, como ejemplos, el servicio de consultoría, la telemedicina, la educación a distancia. Muchos de nosotros poco a poco estamos consumiendo educación a distancia. No sé si han escuchado de los programas MOOC, el MIT, el Harvard, o el Duke u otras universidades que en realidad están comenzando a darnos ciertos programas muy interesantes que nosotros estamos comenzando a consumir. Este es el modo 1, el comercio transfronterizo. El modo 2, consumo en el exterior. ¿Cómo es el consumo en el exterior? En realidad no le hagan mucho caso a lo que dice el consumo en el exterior, porque en realidad no es un consumo en el exterior por leerlo así. Les explico. El consumidor de servicios se traslada al territorio del productor para consumir el servicio. Es decir, el productor y el consumidor tiene que venir a mi mercado para consumir el servicio. ¿Qué servicios se pueden consumir? Se pueden consumir servicios en frontera. Digamos, el tema de turismo es un servicio que nosotros lo brindamos localmente. Eso es un consumo en el exterior. El tema de franquicias, si quisieran probar nuestros platos y si no tuviéramos un restaurante en Chile, podrían cruzar de Chile a Perú y consumir nuestros ricos platos. El tema de seguro, si quisieran comprar algún seguro, no necesariamente tendrían que pedirlo online, sino que podrían visitarnos y adquirir el seguro para que no se pierdan sus equipajes o cualquier otro tipo de seguro. Entonces, el consumo en el exterior significa es todo tipo de consumo que tiene un extranjero en nuestro mercado local. Todo tipo de consumo que tiene un extranjero en el mercado local. La presencia comercial. La presencia comercial en realidad es la más agresiva de todas. Es el modo 3. Es el modo más interesante, es el modo en el cual tanto los productores de bienes como de servicios apuestan directamente. El proveedor de servicios se establece a través de una inversión en el territorio de otro miembro, es decir, cruzo la frontera real. Sí hay un cruce de la frontera real, hay inversiones de por medio, hay movimiento de factores, hay movimiento de capital, movimiento de mano de obra, movimiento de conocimiento. ¿Qué va a pasar? Mi compañía, el país A, yo, una empresa peruana, voy a cruzar a otro mercado y me voy a instalar en este mercado, ya sea una subsidiaria o una sucursal, y voy a brindar el servicio. Digamos que yo, por ejemplo, soy un estudio de abogados, ¿no? Entonces, yo tengo el estudio de abogados, quiero brindar servicios en otro mercado y simplemente cruzo la frontera, abro mi sucursal y comienzo a atender al mercado local y de repente lo atiendo para que compre algunas empresas acá localmente en el Perú, ¿no? Me voy a Colombia, abro mi sucursal, me voy a Ecuador, abro mi sucursal y le digo, hay unas buenas empresas que se están vendiendo en Perú, yo te ayudo a hacer el tema
de adquisiciones. Esa es la presencia comercial. El otro modo que de repente les puede interesar como personas naturales es la presencia de personas naturales en el mercado de destino. Es suministrado dentro del territorio de un miembro a través de la presencia del proveedor como persona natural. Es decir, yo, ya sea una persona natural que trabajo para una empresa o que trabajo independientemente, cruzo la frontera y atiendo a mi cliente, ya sea una empresa o ya sea una persona natural. Cruzo la frontera tal vez para leerle las manos, cruzo la frontera tal vez para darle una capacitación, cruzo la frontera tal vez para hacer una cirugía. Yo como persona natural, a título personal o a título de mi empresa, cruzo esa frontera y brindo ese servicio y luego simplemente retorno a mi país de origen. En este caso se da la educación, las conferencias, el empleo temporal. La OMC tiene un tipo de clasificación. No sé si en el tema de mercancías se acuerdan, usamos el sistema armonizado, ¿verdad? Las partidas, los 10 dígitos. Bueno, en la OMC la clasificación no se da a través del sistema armonizado, sino se da a través de la W120, ¿no? La W120 la tienen acá abajo. En ella se nos relata todos los tipos de servicios que nosotros podemos proveer a nivel internacional. Servicios prestados a las empresas, servicios de comunicaciones, servicios de construcción, servicios de distribución, servicios de educación, todos los tipos de servicios. Ahora, son 12 capítulos y yo puedo buscar mis servicios si veo en el desagregado. Esta es la W120, lo pueden googlear tranquilamente. Vayamos un poco al tema estadístico, para ponerlos bastante en contexto. Ya vimos el tema de la OMC y tratamos de entender cómo funciona esta OMC en la realidad. Ya conocemos los cuatro modos de aprovisionamiento de servicios: el comercio transfronterizo, el consumo en el extranjero, la presencia comercial y la presencia de personas físicas. Cuando nosotros hicimos el estudio, identificamos que la consultoría, la arquitectura, la publicidad, los ensayos, los servicios de BPO, los servicios de software y la enseñanza superior se daba bajo el comercio transfronterizo, es decir, cruzábamos la frontera de alguna manera, ¿no? En este caso, de manera tecnológica. El consumo en el extranjero, pues lo vemos naturalmente en los espectáculos artísticos y en la salud electiva. Hay extranjeros que nos visitan y contratan este tipo de servicios. Una liposucción, por ejemplo, es mucho más caro darse una liposucción al extranjero, es mucho más barato venir acá a Perú y hacerse el servicio de liposucción. Quedan 15 días en cama y luego se van a su país. En el tema de presencia comercial, pues no se nota mucho, solo en arquitectura y ingeniería lo hemos notado, y también el tema de ensayos y análisis. Las empresas cruzan las fronteras, se instalan en estos mercados y brindan sus servicios. En el tema de presencia de personas físicas, no es tanto desarrollado, pero sí se nota bastante en lo que es arquitectura e ingeniería. Voy a tratar de detenerme un poquito en arquitectura e ingeniería, ya que ellos manejan los cuatro modos de una manera muy, muy, muy ágil. Arquitectura y ingeniería puede brindar el servicio ya sea acá, yo soy un estudio de arquitectura o soy una empresa de ingeniería y consultoría. Yo puedo hacer el diseño, puedo hacer la supervisión local de una empresa extranjera o puedo enviarle el diseño y el plano a través de electrónica, por correo electrónico, a un extranjero para que ellos en realidad puedan hacer la construcción. El consumo extranjero, puede venir un extranjero a visitarme y pedirme ciertos diseños para que se pueda instalar, digamos, un penthouse en Inglaterra, un penthouse en Estados Unidos, me pueden visitar extranjeros. Puedo tener una presencia comercial, yo puedo ir al extranjero, instalar mi agencia, mi estudio de arquitectura o mi empresa de ingeniería y consultoría, y puedo brindar servicios no simplemente a otras empresas, sino también al Estado, que esto es lo que hacen normalmente las empresas de ingeniería y consultoría. Y como es altamente especializado, necesito personal altamente capacitado. Entonces, me obliga de alguna manera a trabajar con los recursos con los cuales yo cuento, con los cuales han adquirido experiencia a lo largo de los años trabajando para mi empresa o independientemente. Entonces, me obliga también a enviar a mi personal para que den ciertos servicios en el mercado destino, ya sea una supervisión, ya sea el levantamiento de alguna observación, ya sea la coordinación o el gerenciamiento de un proyecto.
También en la modalidad existen principales países que demandan según el modo de exportación de servicios. En el comercio transfronterizo, quienes más nos demandan son Estados Unidos y Chile. En el consumo extranjero, nos demanda Estados Unidos, España y Chile. No sé si hemos visto bastantes españoles y chilenos acá localmente, pues ellos están consumiendo nuestros servicios. Presencia comercial, nosotros normalmente estamos tratando de instalarnos y estamos instalados en realidad en Estados Unidos, España, Chile y Brasil. Ustedes viajan a estos países y van a encontrar empresas peruanas. Y en la presencia de personas en otros mercados, pues normalmente estamos dando servicios a Chile, a Colombia y a Argentina, ¿no? Esto es OMC. Y en la OMC también siempre tratamos de hablar de lo que son las barreras. Ustedes saben que nosotros como país tratamos de cerrar TLCs, ¿verdad? TLCs para que una partida esté liberada y para que tenga ciertos beneficios y también se le dé ciertas reglas de origen y estas reglas de origen den ciertos beneficios a los productos. Las barreras de entrada en la exportación de servicios, pues como son intangibles, van a ser unas barreras en las cuales van a comenzar a dificultarnos ciertos modos de aprovisionamiento de servicios. Es decir, nos van a poner barreras burocráticas de acceso al mercado. Es decir, no es fácil instalarse en otro mercado, no es fácil proveer de este servicio. Dificultades para obtener una visa de negocios, ¿no? Es algo muy, 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 muy personal. Nosotros queremos ir a una embajada, quisiéramos que todas las embajadas nos den todos los accesos, pues no va a suceder. Existen estas restricciones en el comercio de servicios. Controles de precio e intervenciones estatales. Aumento de convenios, ausencia de convenios bilaterales. Nosotros en el comercio de servicios no hablamos bastante de los TLCs. En realidad no somos muy mencionados en los TLCs, excepto que estamos en algunos capítulos. Pero cuando hablamos de convenios bilaterales, es bueno entender que existen también los convenios de doble imposición. Los convenios de doble imposición, simplemente para darles el concepto en breve, es que si yo estoy facturando acá en Perú, y también estoy facturando en el extranjero, pues a mí no me conviene facturar o pagar renta en país de origen y el país destino, porque estaría yo perdiendo bastante margen. Entonces, los convenios de doble imposición lo que hacen o rigen es que yo simplemente solicite al fisco que se me retenga renta en uno de los países, ya sea en el país de destino o en el país de origen. Normalmente estos convenios se trabajan para el país de origen. Eso ha sido la OMC, es decir, los voy a ir llevando poco a poco en lo que es la exportación de servicios hasta finalmente hablar de las oportunidades. Pero es bueno darles un contexto para que vean que en algún momento, si ustedes son proveedores de mercancías o de mercaderías, como quieran llamarlo, en su momento también van a poder ser proveedores de servicios simplemente porque pueden ser ustedes los que dan ciertas consultorías, son ustedes los que pueden dar ciertos servicios adicionales, un servicio postventa, un acompañamiento, un servicio logístico. En el PEMS 2015-2025 también ya se está hablando de la exportación de servicios. Para quienes ven la exportación de servicios ha sido un gran logro que la exportación de servicios ya sea visto dentro del PEMS. Anteriormente, en el PEMS 2003-2013, no se veía tan directamente la exportación de servicios. En este caso, en el 2015-2025, sí se ve la exportación de servicios. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y qué es el PEMS? ¿Para qué sirve el PENCS? O sea, es un documento más, de repente. En realidad, a pesar de que puedan considerarlo un documento más, es un documento muy importante. El PENCS delinea realmente cuál es la ruta y el norte a tomar para nosotros como un país hacia la promoción de las exportaciones, tanto de productos como de servicios. El PENCS tiene cuatro pilares y en su primer pilar, que es la oferta exportable, ya se destaca el componente el de desarrollo de negocios enfocados a la exportación de servicios. Ya se nos reconoce en el primer pilar. Las metas al 2025, para el PENS 2025, es generar 25 mil millones en exportaciones no tradicionales. Ustedes saben que como PromPerú, nosotros no promovemos las exportaciones tradicionales, sino las no tradicionales, ¿no? Nos enfocamos a productos que tienen mayor valor agregado o que pueden generar mayor valor agregado. Para esto estamos identificando que la meta va a ser 25 mil millones. También entendemos en el PENS que el Perú debe ser reconocido como un hub regional, un hub para Sudamérica, un hub en vías de acceso, un hub como proveedor, un hub
como una industria generadora de inversiones. A nivel servicios, se espera al 2025 que se genere 18 mil millones en la exportación de servicios. En realidad, viendo estadísticamente, viendo la cartera de clientes con las cuales trabajamos, sí consideramos que podemos llegar a esta meta. Es una meta muy ambiciosa, pero poco a poco las empresas que vayan metiéndose al sector servicios van a ir identificando que exportar servicios no es nada complicado. También queremos, en las metas de 2025, llegar a tener el puesto número 26 en el Doing Business. El Doing Business es un documento que en realidad nos da mejor visibilidad y credibilidad a nivel internacional. Mientras mejor estemos en este ranking, mucho mejor vamos a estar para atraer inversiones, para generar negocios, para darnos a conocer y para tener mejor presencia de lo que es Perú y su oferta exportable. Sobre los cuatro pilares, en el pilar número uno, como ya les dije, la exportación de servicios ya se está destacando. Lo que se busca es generar cadenas productivas, también se busca generar planes regionales, 25 planes regionales. Para el pilar 2, estamos hablando de la diversificación de mercados e internacionalización de la empresa. En la diversificación de mercados, pues básicamente están acompañándonos siempre los TLCs, el desarrollo de planes de desarrollo de mercados a través de las OSEX, el desarrollo de más franquicias, 350 franquicias en el exterior, es decir, en el momento en que ustedes visiten otro país, van a poder comer más de su pollo a la brasa, más de su ceviche, lo van a tener, ¿no? Y queremos que más agencias públicas internacionales sean nuestros socios. PromPerú, como una agencia de promoción de las exportaciones, no trabaja sola. Trabaja en base a una red que en realidad nos ayuda a comenzar a generar mayores oportunidades. Es decir, existe un Pro Colombia, existe un Pro México, existe un Pro Chile, existen diferentes organizaciones que nos acompañan directa o indirectamente. En el pilar 3 está la facilitación del comercio y la eficiencia de la cadena logística internacional. Lo que buscamos es fortalecer la BUCE. La BUCE es una ventana única de comercio exterior en donde en realidad se trata de sistematizar y facilitar todo en una sola ventana. Se busca la reducción de los servicios logísticos. Actualmente los servicios logísticos están entre el 30 y 35% de lo que representa una exportación de bienes. Lo que se busca es bajar a un 40% esos costos para que realmente sea beneficioso y sea competitivo poder vender más nuestros productos. 40% de la reducción del costo de financiamiento, ¿no? Actualmente, muchas de las empresas con las cuales nosotros contactamos y entrevistamos, nos dicen que uno de sus mayores problemas son el acceso al financiamiento. Y una vez que acceden al financiamiento, son los costos financieros los cuales también comienzan a absorberlos y les quitan mayor margen. Entonces buscamos con este pilar reducir esos costos. El pilar 4 es la generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora. En el pilar 4 estamos hablando de la internacionalización, es decir, el modo número 2, presencia en el mercado exterior. Buscamos que tengamos mayores oficinas regionales y que haya más personas, que haya todo tipo de personas que nos acompañen en este gran movimiento. Ustedes nos conocen como PromPerú, como una agencia de promoción. Conocen nuestra marca país, ¿no? Marca Perú, esa bonita P. Es todo un movimiento. Conocen el tema de gastronomía. Si hablamos de gastronomía, todos nos sentimos identificados y podemos decir qué plato nos gusta. Es un movimiento. Pues básicamente el pilar 4 busca lo mismo. Generar un movimiento entre todas las personas para que tengamos mayor vocación exportadora. El mercado local es atractivo. El mercado local está creciendo. Pero el mercado internacional te paga 3 hasta 4 veces lo que tú podrías ganar en el mercado local. Es por eso que nosotros buscamos que realmente tomen estas oportunidades y comiencen simplemente a facturar, a desarrollar recursos, a desarrollar capacidades y a desarrollar económica y socialmente este país. Voy a detallar solo el pilar 1 sobre el tema de desarrollo de oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible. Acá sí destacamos, como les mencioné, el tema de exportación de servicios en su pilar número 1, donde se busca el fortalecimiento de la exportación de servicios. El sector servicios tiene que ser fortalecido, tiene que tener una identidad, tiene que tener sus redes, sus gremios, sus empresas totalmente fortalecidas.
Estamos buscando fondos concursales para que las empresas de servicios entren cada vez al tema de servicios. Las empresas de servicios, por ejemplo, son las que están más ligadas al tema de innovación, al tema de misiones tecnológicas. Entonces, buscamos que haya más fondos para que sigan tomando estas oportunidades. También buscamos que haya un desarrollo del tejido empresarial, más empresas conectadas, más gremios, más consorcios de exportación. Porque en realidad exportar servicios individualmente es una de las cosas más duras. Es decir, yo soy una sola empresa, yo quiero llegar a un solo mercado. De repente, si soy una grande, pero si soy una mediana o si soy una pequeña, se me hace mucho más difícil. Son costos mucho más grandes y necesito trabajarlo en grupo. Necesito aminorar costos y esto simplemente se puede hacer a través de un consorcio o de un gremio. En el PENS hablamos de diferentes pilares, como les había detallado. La exportación de servicios se pone a la cabeza. La exportación de servicios acompaña a las exportaciones no tradicionales, a la internacionalización, al desarrollo de la competitividad y a considerar al sector servicios como un hub regional también. En el plan 2015, este sector está siendo priorizado, ya está siendo considerado en el PENS 2015-2025. El sector servicios ya tiene 10 años trabajando con nosotros en esta institución y ya está dando frutos, está creciendo, en realidad tiene muchas capacidades para enfrentar las nuevas oportunidades que se vienen. Ya se ha facturado de 1.993 millones a 5.000 millones en el tema de servicios, solo en lo que es exportación de servicios. ¿Por qué exportar servicios? Porque el mercado internacional está creciendo. Porque el mercado internacional está identificado que el 20% del comercio de servicios es mundial, ¿no? Porque los servicios a nivel global representan el 60% de la economía, porque los servicios crecen a una tasa del 11 al 12%, y porque los servicios se han convertido en un factor clave para impulsar el crecimiento económico. En una sociedad como la nuestra, si nos ponemos a pensar, estamos en una sociedad donde simplemente hablamos de materias primas o hablamos de algunos productos con poco valor agregado y algunos otros con cierto valor agregado. El sector servicios, por su naturaleza, ya sale con un valor agregado. Por su naturaleza, el sector servicios es un valor agregado. Entonces, buscamos en realidad que haya mayor desarrollo de este sector. Ya les expliqué la OMC, ya les expliqué el tema estadístico, ya les estoy mostrando en realidad cómo el sector servicios es un sector en el cual sí se puede apostar. En algún momento, si estamos dedicados al tema de mercancías, podemos migrar o podemos hacer un tema de mix con el sector servicios para complementar nuestra oferta, para mejorarla o para darle un mejor servicio a nuestros clientes o a nuestros consumidores. Voy a hacer algo complejo, en esta lámina que nos sigue. En esta lámina en realidad está resumido todo lo que es el tema de servicios. El tema de servicios se ha trabajado por años, ya tiene en realidad más de 60 años trabajándose diferentes metodologías para entender al sector servicios. Al ser un sector intangible, es un poco difícil de comenzar a modelarlo. Pero este framework es una de las grandes aproximaciones que nosotros tenemos a lo que realmente representa el sector servicios. Lo voy a presentar. El sector servicios, por su naturaleza, siempre se ha mostrado en lo que es la tercerización, ¿no? El outsourcing. El outsourcing en realidad tiene tres tipos de clasificación: los servicios ITO, los servicios BPO y los servicios KPO, ¿no? En los servicios ITO, están los servicios tecnológicos, los que están dedicados al software, los que están dedicados a la consultoría tecnológica, los que están dedicados al desarrollo de soluciones y los que están dedicados al aprovisionamiento de infraestructura tecnológica. En el tema de tecnológico, pues les puedo decir básicamente, ustedes tienen un Microsoft, ese es un software, ustedes de repente tienen un Dropbox, esa es la nube. Ustedes de repente tienen un celular y el celular tiene un aplicativo. Esas son aplicaciones tecnológicas que se pueden dar con este sector. El tema BPO, el Business Process Outsourcing. El tema BPO se centra en tres características: los servicios ERM, los servicios HRM y los servicios CRM. Los ERM son los centrados en la empresa. Todos los servicios que yo le puedo dar a una empresa son servicios financieros o contables.
son servicios de aprovisionamiento, logístico, cadena de suministro, son servicios de manejo de contenidos y de archivo, ¿no? Esos son los servicios CRM. Los servicios HRM tienen que ver con los servicios brindados a las personas, al capital humano. Son el entrenamiento, el desarrollo del talento, el pago de planillas, el reclutamiento, ¿no? Una empresa que nosotros conocemos puede ser ADECO, por ejemplo. Ellos están en el tema del HRM. En el CRM están aquellas empresas que se dedican al trabajo con el cliente. ¿Cómo estamos nosotros relacionados con nuestro cliente? En este caso es el tema de marketing y ventas, ¿no? Que tan bien tratamos al cliente, que tan bien entendemos al cliente. Existe un servicio BPO sobre eso. Existen los servicios contact center y call center, ¿no? Que en realidad son aquellos que hacen llamadas. Esos son los dos servicios que les he detallado. Ambos necesitan de bastante desarrollo de nuestro capital humano, tanto el ITO como el BPO. Sin embargo, el KPO es uno de los más especializados, es un tema súper, súper, súper nicho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la consultoría. ¿Cómo se da consultoría? ¿Cómo llegas realmente a estar bajo los niveles de servicio que te pide tu contacto? Que te dice, el servicio tal, no lo entiendo, no lo comprendo, me has dado más de lo que yo esperaba o me has dado menos de lo que yo esperaba. Es un servicio en realidad que necesita mucho conocimiento del cliente y que por tanto tiene que atender una necesidad y resolver un problema. Los servicios de análisis, el servicio de analytics, ¿no? ¿Cómo yo comienzo a explotar la gran información que existe en el mercado? Digamos, todos ustedes tienen un Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg debe estar muy alegre por eso, porque con toda la información que hemos generado, los miles de millones de personas que estamos en Facebook, generamos una analítica. Ahora, explota esa analítica, hay que tener mucho conocimiento estadístico, econométrico y matemático. Es un servicio súper especializado. Y también tienes la inteligencia de mercado, ¿no? Cómo realmente conocer a nuestros clientes, cómo entender un mercado, cómo entender a un consumidor. Otro servicio, KPO, es el tema de los servicios legales, ¿no? Realmente, cómo defender a tu representado, ¿no? Cómo ayudarlo a salir de un problema, de un juicio, cómo ganar un arbitraje. Pues los servicios legales están ahí de por medio. Son servicios de alto valor y donde las personas están altamente capacitadas. Hay servicios verticales también. Hay servicios dedicados a la banca, a las manufacturas, a las telecomunicaciones, a la energía, al transporte y a los viajes, al tema farmacéutico y de salud y al tema de retail. Pero los más interesantes y los que en realidad en una sola pantalla pueden identificar son los servicios ITO, BPO y KPO, ¿no? Con este resumen, en realidad, les quedaría muy claro lo que son los servicios y cómo pueden darse complementando ya sea un bien que ustedes están dando a un proveedor internacional o local. Voy a ir a las oportunidades, ¿no? Es el momento esperado. Después de hablarles de todo el marco, ¿no? Ya saben bastante lo que es OMC, las estadísticas, el mercado local, cuáles son los sectores y las líneas, cómo trabaja PromPerú y de qué manera nos pueden aprovechar, pues hablemos de las oportunidades. Voy a comenzar a hablar poco a poco de las oportunidades y ustedes van a darse cuenta que las oportunidades están ahí. Para hablarles de las oportunidades, pues les tenemos que contar un poco el camino que ha recorrido PromPerú, ¿no? PromPerú ha apostado por el sector servicios, ya tenemos 10 años apostando por el sector servicios. Hemos desarrollado el plan operativo en el 2006, se han creado marcas sectoriales, hemos trabajado con consorcios, apareció en su momento la ley de fomento de la exportación de servicios. Tenemos un evento emblemático que se llama el Perú Service Summit. Hubo un retroceso en el tema legal en el 2014 donde de alguna manera se desmanteló la ley de servicios y en realidad no fortalecía mucho el fomento de esta. Se ha diseñado una ruta exportadora de servicios. Ustedes que nos conocen como PromPerú, pues tenemos una ruta exportadora. También tenemos una ruta exportadora de servicios. Hemos participado en diferentes ferias y misiones internacionales a lo largo de estos 10 años. Y actualmente uno de los grandes logros es que ya estamos dentro del PEMS 2015-2025. Esos son los caminos que se han recorrido en el Departamento de Exportación de Servicios y que poco a poco nos han permitido comenzar a desarrollar más oportunidades. ¿Cuáles han sido los factores de éxito que han permitido la internacionalización de la oferta peruana de servicios?
han sido las alianzas estratégicas. El sector servicios no trabaja solo. El sector servicios es un sector que está muy relacionado con diferentes clientes. Es decir, si yo soy una empresa de servicios que quiero llegar a un mercado extranjero, me conviene a veces trabajar en consorcio, me conviene a veces trabajar con mis gremios, o me conviene también trabajar haciendo alianzas estratégicas con otras empresas internacionales que van a complementar o mejorar mi oferta, o me van a hacer un tema de transferencia de conocimiento. Tal vez yo no sé construir un rascacielos, pues la empresa con la cual me asocie me va a permitir construir rascacielos. Eso es lo que va a pasar con las alianzas estratégicas. Dado que nosotros estamos en el sector servicios, lo que más podemos aprovechar es la promoción digital. ¿Cómo llego actualmente a mi consumidor? A través de la promoción digital. Ustedes están en Facebook, en Pinterest, estuvieron en MySpace, estuvieron en Hi5, están en Google. Entonces, las redes sociales nos han permitido a nosotros poder dar a conocer los servicios. Otro de los temas muy bien manejados en el tema de exportación de servicios es la relación calidad-precio. No es que nos conozcan como baratos, sino que nos conocen como un producto de calidad a un precio asequible, ¿no? Y eso es lo que ha comenzado a ser como balance una de las propuestas de valor de la exportación de servicios. La exportación de servicios también se ha orientado al cliente. Es un servicio que está muy cercano al consumidor. Trata de entenderlo, trata de cumplir y satisfacer las necesidades del cliente. Pues así son los servicios. Es muy flexible. ¿Qué pasa si mi proveedor de repente me dice: "No, este servicio no me satisface"? Tenemos la posibilidad, y a nivel peruano lo tenemos en realidad, de poder dar un paso más adelante y dar un valor adicional, a pesar de que podamos incurrir en mayores costos, simplemente por satisfacer a mi cliente, por mantenerlo contento. Se manejan procedimientos estandarizados. Ustedes me dirán: "¿Procedimiento estandarizado qué es? ¿Un ISO?". Sí, un ISO es un procedimiento estandarizado. Imaginen que ustedes están en un centro de contacto y tuvieran que tener 20 operadores. Y estos 20 operadores tuvieran que manejar campañas. Y estas campañas comenzarían una a otra a entrar y salir, ya sea si es una campaña inbound o outbound. ¿Qué pasaría si yo no trabajara con estándares? Sería muy complicado manejarme con un centro de contacto. Sería full llamadas y nadie terminaría respondiendo. También los procedimientos estandarizados, por ejemplo, están en el tema de franquicias, ¿no? Yo, para hacer una franquicia, cualquiera que se atreva a hacer una franquicia, pues tiene que estandarizar su propuesta de valor, tiene que manualizar todos sus productos, su fórmula, su servicio, y luego venderlo, ¿no? Si no estuviera estandarizado, no podría hacer una franquicia. Sería simplemente un restaurante más, un restaurante con sus problemas, con personal que rota todos los días, con un menú que de repente está desactualizado. Cuando nosotros estamos con un estándar, realmente sabemos cómo pilotear y controlar esto. Los servicios tienen valor agregado, por su naturaleza lo tienen. Son servicios, son intangibles y cumplen y satisfacen una necesidad. Van más allá. Los servicios trabajan con un equipo humano. Los servicios no es que yo tengo bastante infraestructura. Yo trabajo con personas, para personas y con personas. Hay mucha investigación de mercado. Si yo quiero dar servicios, tengo que conocer mucho mejor el mercado que lo que puede conocer alguien que provee productos. Yo tengo que conocer realmente al cliente. Aparecen por ahí los insights, ¿no? ¿Cómo piensa el cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que le puedo dar mañana? Hay mucha investigación de mercado. Hay mejora e innovación constante. El sector servicios siempre apuesta por la mejora. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede innovar? ¿Qué proceso no me está generando valor? ¿Qué proceso sí me está generando valor? El sector servicios es muy diferenciado, ¿no? Mientras que nosotros podemos proveer un producto estándar, el sector servicios tiene que proveer un producto diferenciado, si no dejaría de llamarse servicios. Trabaja bajo estándares internacionales. Una cosa es trabajar nosotros bajo normas ISO o de repente bajo otro tipo de normalización. Pero los estándares internacionales nos permiten estar muy a la par al mercado internacional. Digamos, tengo que capacitar a mi personal con ciertos estándares, pues tienen que tener esos estándares, si no, no podrían practicar su labor o su oficio. Tecnología. Hay mucha tecnología de por medio. Ya vieron que el primer modo de exportación nos apoya bastante en la tecnología para llegar a otros mercados sin la necesidad de ir a otros mercados. Y tiene una ventaja competitiva. Es totalmente diferenciado.
No sé si conocen el lienzo de modelo de negocios, ¿no? Este lienzo, no importa si yo estoy en Australia, en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier otra parte del mundo, es una de las mejores formas de poder representar un sector, una empresa, un servicio. El sector servicios, les comentaré, tiene como propuesta de valor tener un liderazgo en costos, ¿no? Nosotros, como les dije, tenemos un balance, lo que es el balance de beneficio-costo o calidad-costo, pues nuestra propuesta de valor es esa a nivel servicios. Brindamos un servicio a un costo asequible y a una calidad totalmente aceptable. ¿Cuáles son las oportunidades para el sector servicios en general, como sector servicios? Es un entorno global más competitivo, lo cual genera la necesidad en las empresas de mejorar sus estrategias, procesos y recursos. El sector servicios está totalmente en competencia. Todo el tiempo está en competencia. Todo el tiempo está mejorando su estrategia, todo el tiempo está mejorando sus recursos, todo el tiempo está mejorando sus procesos. Y eso en realidad nos genera una oportunidad, estar al día, poder dar mejores productos y servicios tanto local e internacionalmente. El crecimiento económico en el Asia ha encarecido la mano de obra especializada. Es decir, ya no hay migraciones de offshoring. Es decir, las empresas ya no están pensando simplemente en irse en Asia, sino que también están viniendo acá a Latinoamérica. Y ese encarecimiento nos está beneficiando. Nosotros podemos aprovechar eso. Somos mucho más flexibles. No es que seamos baratos, sino que somos asequibles. Las empresas internacionales buscan oferta con costes diferenciados y confiables. Nosotros tenemos unos costes totalmente manejables y son confiables. Están totalmente identificados en rankings internacionales. Un tema importante en el tema de servicios son los fondos multilaterales que están interesados en el impulso del comercio de servicios. ¿Cómo funcionan los fondos multilaterales? Los fondos multilaterales en realidad son uno de los grandes recursos que tiene el comercio de servicios. El comercio de servicios, el 60% del comercio de servicios, se trabaja a través de licitaciones internacionales, ¿no? Si yo quiero en realidad dar un servicio y no tengo la posibilidad de encontrar un partner o una empresa que me quiere contratar, pues hay un fondo multilateral que puede contratar un servicio. Y este fondo multilateral me libera de muchos problemas. Imagínense que ustedes quieren darle un servicio a Argentina o quieren darle un servicio a Venezuela o quieren dar un servicio, bueno, a Nepal. El fondo multilateral nos libera de cualquier problema económico, porque quien nos termina pagando no es el Estado, sino es el fondo multilateral. Mayor inversión de las empresas extranjeras, es decir, nuestro grado de inversión y nuestro buen clima de negocios en el país, está atrayendo mayor inversión. La mayor inversión genera alianzas estratégicas. Hay empresas internacionales que se quieren juntar con empresas locales, generan un tipo de alianza y esta alianza comienza a fortalecer a una empresa. Muchas de nuestras empresas que han salido adelante, empresas de consultoría en realidad, han empezado de esta manera, han invitado a empresas extranjeras a trabajar con ellos, han transferido su conocimiento y hoy por hoy son empresas muy reconocidas en el mercado local. Una de ellas, por ejemplo, es Apoyo Consultoría. Empezaron de esa manera, empezaron con una alianza estratégica y hoy es Apoyo Consultoría. Hay una tendencia a la regionalización de la oferta atendiendo a los mercados vecinos. A veces nos queremos ir a mercados internacionales, pensamos en Asia, pensamos en África, pensamos en Europa del este o oeste, pero en realidad el mercado latinoamericano está creciendo, el mercado regional está creciendo y cada una de estas economías a través de sus PBIs nos está demostrando que están solicitando mayor servicio. Latinoamérica tiene grandes tasas de crecimiento y está muy cercana al Perú. La Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, ALADI y otros grupos económicos nos están permitiendo en realidad llegar a ellos, en principio con nuestros productos, pero también con nuestras franquicias y poco a poco con nuestra marca y llegaremos en su momento con una mejor oferta exportable. Tener un partner o un socio comercial en otros países nos abre puertas. Si nosotros quisiéramos desarrollar el comercio de servicios en otros mercados, necesitamos un partner. Si no conocemos el mercado local, no podemos tropicalizar nuestra oferta. Si no conocemos el mercado local, no sabemos cuáles son todas las barreras burocráticas que vamos a enfrentar. El partner local siempre sirve de socio para comenzar a aterrizar una empresa de servicios.
Desarrollo las tecnologías de la información, lo que permite a las empresas brindar sus servicios de manera más ágil a sus clientes. ¿Ustedes se imaginan hace 10 años hablar de Internet? ¿No? Internet era muy lento, no podíamos compartir nuestros archivos, no pensábamos en la nube, no pensábamos en aplicativos, no pensábamos ni en Apple. ¿No? Hoy pensamos en Apple, pensamos en la nube, pensamos en WhatsApp, pensamos en Facebook, ¿no? Y todo esto nos ha permitido en realidad comenzar a dar ciertos productos y en realidad ciertos servicios. Los centros de contacto, por ejemplo, usan los servicios de las redes sociales para comenzar a llegar a nosotros. Las agencias de publicidad compran los medios y llegan a nosotros porque ya nos conocen a través de los robots que se han ido generando. Nuevos canales online y plataformas en la nube amplían la oferta de servicios. Los servicios ya están trabajando en la nube, hoy por hoy. Ya no es tan difícil enviar un archivo o pedir de que en algún lado yo hago el diseño y en el otro lado hacen toda la impresión de este diseño. Otro tema importante es el uso horario. No estamos muy diferenciados de Colombia, ni de México, ni de Estados Unidos. Tenemos ciertas coincidencias y no estamos muy alejados. ¿Qué pasaría si yo quisiera proveer servicios ya sea en África o en Australia? ¿No? Son 17 horas, son 13 horas. Es totalmente difícil proveerlo, pero el uso horario en realidad para nosotros resulta ampliamente una oportunidad para el sector servicios. Oferta vinculada a la demanda internacional. El sector software genera 10 billones de dólares. 10 billones de dólares en lo que es la exportación de servicios. Es decir, si yo mañana más tarde soy un programador, soy un desarrollador y quiero entrar a este sector, simplemente voy a tener que identificar mi nicho y comenzar a desarrollar aquellos canales que me permitan ingresar a este mercado. El sector BPO genera 150 billones de dólares. 150 billones de dólares significa que yo mañana más tarde abro mi centro de contacto, abro mi centro de aprovisionamiento y puedo proveer y puedo entrar a estos mercados. El sector videojuegos y animación genera 210 billones de dólares. Ahora, sector videojuegos y animación. Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver el sector videojuegos y animación? El sector videojuegos y animación es uno de los más interesantes hoy por hoy. Nosotros lúdicamente estamos terminando aprendiendo como jugando, ¿no? O también estamos mejorando nuestras capacidades a través de los juegos. Y el mercado de videojuegos, a pesar de que tiene diferentes sectores y diferentes nichos, nos ha permitido identificar que más o menos genera 210 billones de dólares. En el sector de arquitectura, vemos que hay oportunidades para el desarrollo de centros comerciales e infraestructura. Más centros comerciales, más retail, más edificios, más centros habitacionales, más olimpiadas, más mundiales. Esto está permitiendo en realidad desarrollar nuevos proyectos arquitectónicos. El sector editorial, solo para mencionar un mercado, en Estados Unidos ya genera 350 millones de dólares. 350 millones de dólares. Ustedes saben que en Estados Unidos es uno de los mercados que tiene una afición por la lectura. ¿No? Leen y leen y leen. El problema de los Estados Unidos es que lee bastante. Entonces, esto nos ha permitido colocar ciertos contenidos de carácter educativo y de carácter infantil para llegar a este mercado. A la vez que en Estados Unidos están comenzando a adoptar al español como una segunda lengua. Los servicios profesionales generan 439 billones de dólares. Un servicio profesional es un servicio de consultoría, ya sea de recursos humanos, ya sea de consultoría por su naturaleza, ya sea de ingeniería, entre otros. Los servicios tecnológicos. Yo me apoyo bastante en el lienzo del modelo de negocios porque en el lienzo se puede ver todo. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuáles son tus clientes? ¿Cuál es tu canal para llegar a esos clientes? ¿Y cómo tienes segmentado tu mercado? ¿Cuál es el flujo de ingresos que tienes y cuál es la estructura de costos? Si tú manejas bien tu lienzo, cualquier propuesta de valor puede ser administrable. Los servicios tecnológicos tienen costos competitivos y son adaptables, ¿no? Esa es la propuesta de los servicios tecnológicos. Al tener una propuesta de este tipo, se generan estas oportunidades. Desarrollo de soluciones empresariales para dispositivos móviles. Estamos entrando a los dispositivos móviles. Los smartphones, las tablets, los smart TV. El incremento en servicios cloud pasará de los 110 mil millones de dólares al 2012 a los 210 mil millones al 2016,
lo que genera mayor uso de soluciones SaaS por parte de las empresas. Una solución SaaS es Software as a Service, ¿no? Hacer que la solución no simplemente se venda por licencia, sino que se alquile, se rente. El rentar la licencia en realidad me permite sacar mayores economías. La crisis económica, sumada a la escasez de habilidades tecnológicas, hardware, software y servicios en muchos mercados externos, hace que estos busquen opciones de nearshoring y offshoring, además de costos competitivos. Nosotros sabemos a nivel tecnológico que los mercados que están más desarrollados a nivel software son la India y la China. Sin embargo, poder conversar con ellos, simplemente usar el idioma inglés o quién sabe usar el idioma chino, es muy complicado. Entonces, lo que los obliga a ciertos mercados locales a pedir nuestros servicios, ya sea Chile, ya sea Colombia, ya sea México, tenemos soluciones tecnológicas para estos mercados. Los servicios BPO, ¿no? Ya hemos visto los servicios tecnológicos, hay oportunidades, se pueden desarrollar las oportunidades y todo depende de las capacidades que nosotros comencemos a desarrollar. Los servicios BPO son servicios especializados, diferenciados también en costos y una oferta flexible a la demanda internacional. Esa es su propuesta de valor, los servicios BPO. Con esa propuesta de valor tengo esas oportunidades. Es uno de los más dinámicos a nivel mundial, se espera un crecimiento del 4% que representa 542 miles de millones de dólares en el 2013 y la tasa sigue creciendo. Demanda de servicios especializados de BPO en países de la región Latinoamérica, como Chile, Ecuador, Colombia, Centroamérica, entre otros. Centroamérica y Latinoamérica son uno de los países que más demanda servicios BPO. Nosotros los conocemos como los centros de contacto o los centros de llamadas, pero hay otros servicios BPO que también se están dando, como es el tema de publicidad. Internet y el e-commerce como medio principal para la promoción de los servicios BPO. Los servicios BPO ya están entrando en las redes sociales, están dándonos paquetes para atender nuestras redes sociales, para hacer un centro de atención postventa o preventa a través de las redes sociales. Lo están haciendo los BPO. Los servicios de ingeniería. Su real propuesta de valor es el capital humano calificado. Mientras más capacitado esté, mucha mayor capacidad tiene para construir un rascacielos, abrir un canal o hablar de un aeropuerto. Tiene que estar altamente tecnificado para comenzar a desarrollar ese sector. Son mercados con tendencia a las licitaciones y concursos internacionales para obras viales y de infraestructura. Es a eso a lo que se enfocan los servicios de ingeniería. ¿Por qué? Por dos razones. Las licitaciones internacionales nos han permitido acceder a otros mercados. Los servicios de ingeniería no han estado nada ajenos a ello y se han certificado y han adquirido nuevos estándares internacionales. Y las licitaciones les han abierto puertas gracias a que han podido vender su experiencia local. Es decir, hacer un tren eléctrico, hacer un canal en el sur, un canal en el norte, hablar de redes de tendidos eléctricos, les ha permitido mostrar sus proyectos y les ha permitido ganar estas licitaciones internacionales. Los servicios editoriales. La propuesta de valor, pues ustedes por adivinanza la saben en realidad. Riqueza cultural que da origen a contenidos únicos y de calidad. Nosotros debemos estar orgullosos de lo que tenemos. Tenemos una cultura que ha pasado a lo largo de la historia con diferentes facetas, ¿no? No tenemos una historia tan crítica, tenemos una historia que en realidad tiene muchos matices, muchas mezclas. Y esta historia, esta riqueza cultural, nos permite a nosotros venderla. ¿Por qué? Porque las personas compran contenidos, porque las personas compran historias, porque a las personas les encanta seguir esas historias. Esa riqueza cultural nosotros la bajamos a nivel de los contenidos. Lo bueno del KPO, porque son contenidos, es reconocimiento internacional de autores literarios peruanos como motor para promocionar la literatura peruana. Mientras más escritores tengamos, que más representación internacional tengan, mucho más fácil va a ser para nosotros vender los contenidos. Políticas de fomento a la lectura escolar en países de la región incrementa el número de compra de libros y servicios de impresión por parte del Estado. Muchos países están obligando a fomentar la lectura. Nosotros tenemos exámenes PISA, Latinoamérica también sufre de los mismos indicadores, están muy bajos, y son el Estado los que están buscando fomentar la lectura escolar para que ellos estén a un mejor nivel, a un mejor entendimiento. Según PricewaterhouseCoopers, el gasto mundial de libros digitales se incrementará del 4.9% al 18% al 2016. Nosotros sabemos, ahora ya sabemos que
Los libros, a pesar de ser un producto tangible, ¿no? Que puede viajar a través de un courier, también pueden ser un producto intangible, puede ser un producto digitalizado, puede viajar a través del correo electrónico y puede vender estas historias. El mercado digital a nivel libros está creciendo enormemente y la facturación se espera que genere más o menos más de 20 mil millones de dólares. Servicios de franquicias. Las franquicias, a pesar de que a veces dicen si debería ser o no reconocido como un servicio, las franquicias tienen una naturaleza y una propuesta de valor interesante. Son rentables, son de poca inversión y son adaptables, ¿no? Ustedes hablarán de franquicias McDonald's, Pizza Hut, Subway, ¿no? Son diferentes marcas internacionales que han llegado acá al Perú y a través de su normalización nos han mostrado cuáles son los estándares americanos que se aplican y estamos muy contentos en realidad de que hayan llegado acá. A algunos nos gustan esos productos. Pero nuestras franquicias, a pesar de no ser tan caras, son mucho más cómodas, son mucho más rentables, es mucho más asequible poder acceder a una franquicia peruana y son adaptables. Mientras que le ha costado bastante tiempo a las franquicias internacionales entender que tenían que tropicalizar sus productos en ciertos mercados, nosotros ya llegamos a estos mercados con ese conocimiento, adaptándonos a lo que ellos buscan. ¿Cuáles son las oportunidades para las franquicias? Lo número uno es que nuestra gastronomía está siendo reconocida internacionalmente día a día. Cada vez más chefs internacionales no solo realizan nuevos platos conmemorando la gastronomía peruana, sino que vienen a capacitarse acá a Perú para aprender más de gastronomía peruana. El 95% de los turistas reconocen la calidad y el sabor de la gastronomía peruana. Nuestro sabor es inconfundible. Nuestro paladar, en realidad, por naturaleza, es exigente y responde a lo que el mercado internacional pide. El mercado internacional en realidad ha vivido este problema de la estandarización, mientras que tenemos la comida japonesa, francesa y española, que son muy respetables, la comida peruana ha sabido abrirse un camino sobre estas grandes industrias. La actual cartera de la oferta exportable de PromPerú se va a incrementar en nuevas líneas. No son las únicas líneas las cuales las he presentado, sino hay muchas más líneas. Hay un tema de software, soluciones tecnológicas, hay un tema de servicios empresariales, hay un tema de servicios culturales y hay un tema de otros servicios. Cada uno de ellos se está comenzando a abrir y se está comenzando a segmentar. Cada vez más empresas nos acompañan. ¿Cuáles son los instrumentos de apoyo para la exportación de servicios? ¿Qué tenemos nosotros? Como PromPerú ya les he explicado lo que tenemos, pero como exportación de servicios también tenemos instrumentos de apoyo directos. Tenemos las ferias internacionales y las ferias nacionales, ¿no? Nosotros también tenemos a nivel exportación de servicios. Se dan continuamente misiones comerciales a otros países, a Chile, a México, a Panamá. Tenemos el PROMEX, es un programa que se los voy a explicar más adelante. Tenemos actividades de apoyo a terceros, ya sea un gremio o un consorcio, y actividades conjuntas con las OSEX, que son las oficinas comerciales en el exterior, que nos apoyan a identificar nuevas oportunidades. Las herramientas más interesantes del sector servicios son las misiones comerciales. Hay un tema de premisión, nosotros lo preparamos para ir a una misión, saben realmente con quién van a contactarse o cómo van a contactarse. Si ustedes buscan un sí o si buscan un contrato, si buscan una preventa, pues lo van a tener a través de las misiones comerciales. Luego los llevamos a la misión, en algunos de los casos los acompañamos. Cuando los acompañamos, buscamos que realmente se dé esa coincidencia de compra y venta. Y finalmente hacemos un seguimiento, la postventa. Los ayudamos a realmente ver si ese contrato se ha cerrado en ese momento o pasado los 12 meses. También tenemos otro instrumento totalmente agresivo. Es el PROMEX avanzado. Se está dando en Brasil, se está dando en Estados Unidos. Nosotros elaboramos perfiles de mercado, listamos a través de diferentes agencias y consultores ciertas empresas que les puede interesar. Se las damos a conocer, preparamos la misión, validamos la información de la prospección que se ha dado y finalmente los ayudamos a que se puedan instalar en el mercado internacional siempre y cuando la alianza estratégica o la compra del servicio se haya podido dar. Para esto, normalmente
nos apoyamos de alguien que los va a acompañar. Es un consultor local que los va a acompañar en el mercado de acá y es un gerente o representante en el mercado en el extranjero. Es decir, cuando ustedes ya tienen la necesidad de instalarse en el extranjero, es un gerente que los va a ayudar a articular, es un gerente que los va a ayudar a vender. Nosotros los apoyamos con eso. El sector servicios, al igual que el sector que los bienes, tiene su propia ruta exportadora, ¿no? Tiene una ruta básica, una ruta intermedia y una ruta avanzada. La ruta básica es simplemente darles a conocer todo lo que es el sector servicios, darles capacidades, desarrollar sus capacidades en sus empresas. La ruta intermedia es comenzar a prospectar, generar innovación, darles calidad a sus procesos. Y la ruta avanzada ya es internacionalizarnos, llegar a otros mercados a través de diferentes instrumentos. Aquí en gestión, para que vean que en realidad el sector servicios no simplemente dice que tiene, sino que realmente lo tiene, ha formado un consorcio de 9 empresas de software y los ha instalado en Panamá, ¿no? A través del Promex Avanzado. 9 empresas de software han ido a Panamá, se han instalado y tienen actualmente un gerente que les ayuda a gestionar toda la apertura de mercado, preventa de sus servicios. Otro producto interesante es el Perú Service Summit, es un instrumento de apoyo. Este año se va a dar del 6 al 10 de julio, ¿no? Tiene la rueda de negocios y también le permite identificar cuáles son las nuevas oportunidades y tendencias dentro del sector. ¿Qué es el Perú Service Summit? Es una plataforma donde nosotros traemos compradores internacionales, dependiendo de cuál es la empresa que ustedes tienen, y les decimos cuáles son las posibles oportunidades que se pueden generar. El Perú Service Summit ha evolucionado desde el 2011 al 2014. El 2011 facturó 19 millones y el 2014 ha facturado 71 millones de dólares. Las empresas que han participado están muy satisfechas porque en la gran mayoría han logrado concretar negocios. Lo más importante del Perú Service Summit es la rueda de negocios, definitivamente. Esta se da el 9 y el 10 de julio. Los resultados estimados. Se estima que van a haber 1.000 asistentes al Foro Internacional de Exportación de Servicios, donde se hablan de las tendencias de la exportación de servicios. Hay 138 contratantes extranjeros que nos van a visitar, 138 empresas que quieren comprar servicios peruanos. Se van a generar 1.850 citas de negocio, van a poder tener agendas de negocio. Y vamos a estar online, nos van a ver por el streaming. La oportunidad de este evento va a generar 85 millones de dólares. Los sectores de servicios priorizados son software, videojuegos, BPO, franquicias, editoriales, industria gráfica y marketing digital. Pueden aperturarse más líneas dependiendo de la oferta que nosotros comencemos a identificar. Sin embargo, esta ya es la cantidad de empresas que tenemos para cada uno de estos sectores. La rueda de negocio y la rueda de alianzas estratégicas. La rueda de negocio es donde nosotros podemos hacer que un exportador y un contratante conversen y puedan cerrar algún acuerdo comercial. Una alianza estratégica es donde nosotros buscamos que un exportador pueda encontrar a un partner y este partner pueda permitirle desarrollar capacidades. Si quieren informarse más sobre el Perú Service Summit, tienen info@peruservicesummit.com, ¿no? Esta lámina va a estar subida a internet, no se preocupen. Estas son las empresas que nosotros ya hemos apoyado: Bantan, San Martín, Opermin, Cecel, Fortel, Contacto, Inteligente. Todas estas empresas ya hemos apoyado. Segundo Muelle, Mis Costillitas. Todas estas empresas nos conocen y trabajan muy de la mano con nosotros. Ahora, ya casi para terminar, nos quedan más o menos 12 minutos, según entiendo. Hasta menos. Les he hablado de la propuesta de valor, ¿verdad? La propuesta de valor en realidad es que tenemos un liderazgo en costos. No sé si alguna vez ustedes han tomado clases de marketing, de mercadeo, de comercialización. El enfocarse en costos en realidad implica mucha especialización, mucho trabajo de normalización, mucha innovación, para simplemente trabajar lo que son los costos. El tema es que si nos enfocamos en los costos va a requerir muchos esfuerzos por parte de nosotros. Y lo que vengo a traerles en realidad es un instrumento para comenzar a pensar diferente.
El sector servicios piensa diferente. El sector servicios piensa constantemente en los procesos, en las personas, en las estrategias y en la innovación. Y para hacerlo, en realidad, usan una metodología muy sencilla. Es una metodología internacional que son los cuatro lentes. No sé si los han escuchado anteriormente, ¿no? Los cuatro lentes nos explican que tenemos que tener cuatro enfoques. Tenemos que desafiar lo que es ortodoxo, ¿no? Lo cual no nos deja pensar fuera de la caja, lo que siempre pensamos que debe ser y debe darse. Tenemos que comenzar a abrazar tendencias. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado internacional? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? ¿Qué es lo que puedo quizás copiar, igualar y mejorar? ¿Cómo puedo nivelar mis recursos humanos, de capitales, de infraestructura, de modelo de negocio? ¿Cómo puedo entender las necesidades? Voy a desarrollar cada una de estas simplemente para dejarles una pastilla. Cuando yo desafío temas ortodoxos, tengo que preguntarme, ¿qué tan a menudo mi compañía desafía los dogmas y las ortodoxias que tiene para hacer negocios? ¿Cuánto nos desafiamos? ¿Estamos conformes con lo que tenemos? ¿Sabemos que podemos mejorar? ¿Es porque lo que piensa el gerente es así como se tiene que hacer? ¿Qué tan a menudo tomamos una mirada crítica a nuestra industria y nos preguntamos cómo podemos revolucionarla al cambiar el pensamiento convencional? Si nosotros seguimos pensando convencionalmente, ¿podemos revolucionar nuestro sector, nuestro mercado, nuestra empresa? ¿No? Esto es cómo desafiar las formas ortodoxas de pensar. ¿Cómo aprovechar o abrazar las tendencias? En realidad tenemos un conocimiento profundo y claro de todos los cambios fundamentales que surgen en nuestro ambiente externo. Nos creemos conocedores del sector, creemos que ya lo sabemos todo. Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer, o sea, creo que yo sé todo. Lo otro es, ¿estamos trabajando fuertemente para aprovechar el poder o el potencial de las tendencias disruptivas? ¿Veo qué es lo que está pasando en el mercado? ¿Hago un benchmark de mi industria o de otras industrias? ¿Para que éstas creen valor o revitalicen o aún más reinventen nuestros modelos de negocio? Les he dejado el lienzo. El lienzo pues, es donde se plasma el modelo de negocio. Y el modelo de negocio se puede mejorar. Se puede mejorar el producto. Se puede mejorar todo lo que ustedes quieran. Mejoramiento de nuestros recursos. ¿Cuántas personas en nuestra organización no solo nos ven como un grupo de unidades de negocio, sino como un portafolio de competencias principales? Es decir, ¿puedo vender solo bienes? ¿No podría vender servicios? ¿Puedo vender solo servicios puros? ¿No puedo vender servicios mixtos? ¿No puedo complementarme con otro sector? ¿Qué activos necesito nivelar? ¿De qué formas? ¿Cómo las puedo combinar? ¿Cuáles son las vías para generar crecimiento futuro? Nosotros en el sector servicios debemos ver a futuro la tendencia, lo que se viene, el Big Data, el Analytics, la nube, los servicios SaaS, los servicios BP SaaS. ¿Qué tan buenos somos al conectar recursos externos de otras compañías con la nuestra? ¿Estamos haciendo realmente sinergias con otras compañías? ¿Nos están complementando? ¿Nos están ayudando? ¿Son nuestros socios estratégicos? ¿Estamos cambiando las cosas que se están dando en nuestra industria? Y finalmente, ¿cómo entendemos las necesidades? ¿Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder comprender y documentar las necesidades existentes y emergentes de nuestros clientes? ¿O tal vez de los clientes de nuestros clientes? ¿Estamos yendo más allá? ¿Estamos entendiéndolos? ¿O simplemente le estamos dando un servicio y no sabemos si ese servicio realmente está cumpliendo con una necesidad? ¿Estamos usando insights para rediseñar la oferta de nuestra compañía desde la perspectiva del cliente? ¿Estamos pensando en el cliente primero o estamos haciendo simplemente productos y servicios que están alineados a lo que nosotros pensamos debería ser? ¿Estamos usando tecnologías para atender estas necesidades? ¿No? Esa es la pastilla que les quiero dejar el día de hoy. Recuerden que el sector servicios piensa diferente, siempre hace las cosas diferente. Y no porque trabaje bajo partner, no porque haga licitaciones internacionales o no porque mi producto no sea tangible, no quiere decir que no puedo tener una oferta de valor. Tengo una oferta de valor totalmente diferenciada. Y lo más importante, trabajo con recursos humanos. Si quieren mi contacto, se los dejo en esta lámina y creo que eso ha sido todo por hoy.